Sean bienvenidos al estadio de Boulard, aquí en Francia, en un partido que va a ser sensacional, la cancha del Lens. Pues aquí estamos listos para presenciar otro emocionante encuentro. Ninguno de los dos se va a contentar con algo menos que una victoria el día de hoy. Así es, Enrique, el jugador cuando sale a la cancha siempre quiere ganar, y el día de hoy no va a ser la excepción. Chema Cárdenas. Comandante. Balón bombeadititito. Le pegó muy defectuoso. Recibe Bozo. Chema Cárdenas. Es un balón fácil para la defensa. Rojas. La tiene Vicente. Aquivaldo. La juega positivamente. Una intercepción con maestría. Busca el encargado de que se anote un gol. Chema Cárdenas. Parece que los atacantes están atrayendo a los defensores hacia un lado de... ¡Sensacional lance defensivo! Imponiendo su ley. Bien hecho. Es como si tuviera un tiro blanco en el pecho. Obtiene el servicio al inicio del partido. Comandante Juan Pablo Rodríguez. Vera, se pasó de tueste. Falta y tiro libre. Comandante. Vamos a ver qué pueden hacer en este ataque. Machacado Baloy. Arce. No quiero decir que era inalcanzable para el portero, pero era muy difícil llegar a esa zona. Pues ahí lo tiene Ricardo. El primer tiro del juego ha entrado a la portería. Cristian Benítez. Ludueña. Bebé Pablo. Manda la pelota hacia adelante en el campo. Hay un poco de presión ahí, pero de nuevo el defensivo la maneja muy bien. Cristian Benítez. Buena cobertura allá atrás. Ahí sale con pelota dominada. Nuevamente mantiene una defensa muy cerrada con esta línea de cuatro. Entra solo. ¡Ah, buena escapada! Estrada, bien cruzada. Mala defensiva. ¡Posibilidades! El portero lo sacó muy bien. Sigue el peligro. Tiro de esquina. No hay que arriesgarse, hay que reventarla. Reina. La jugó Versalles con la defensa. Arce. Una oportunidad. La tiene Bros. ¿Va a escoger el pase adecuado? Llega primero el defensivo. Chema Cárdenas. Es de ellos. Vean cómo la tocan con excelsitud. Rechazó perfecto. Buena tajada, pero realmente la regó desde tan buena posición. Y han ganado un tiro de esquina. ¿Podrán hacer algo aquí? Defensa siempre fue el favorito. Reina, hay que ganarle a uno más. El aferrado se mejora el balón. Patean lejos. Buena idea. Solo quedó el portero. Tiene. Los
presionando persistentemente y retando por el balón, asolamiendo el poste. La verdad es que todo lo hace bien, salvo lo último, porque la pelota sale desviada. Y a la mitad del partido vamos 1-0. Vamos a ver si los técnicos hacen alguna modificación. Sin duda esperamos que el segundo tiempo sea aún mejor, Enrique. Ambos grupos de partidarios están ansiosos de conocer qué sucederá en los últimos 45 minutos. Cristian Benítez. Ya lo están marcando en el área chica. Aquivaldo Rojas va por el carril. Recibe Buoso. El jugador está cómodo, jugando en todas las posiciones. Simplemente un gran gol de la parte de visita. Hay que tener puntería para poner la pelota ahí. Aquí lo vemos en la repetición. Los están doblando y tratan de encontrar reacción. Cristian Benítez. Qué bonita forma de hacer uso del pie. El hombre extra se une a la preparación y de inmediato se encuentra en la acción. Y ese balón lo echó fuera al portero. Me parece que este cambio puede ser decisivo en el partido. Pues sí, definitivamente es un buen movimiento este. Un par de piernas frescas le vienen muy bien al partido. La tiene Rosa. Enorme opción se le presenta. La aprovechará. Piripitito nada más. Si se hubiera calmado, quizás hubiera conseguido algo mejor. Tenía la mesa puesta prácticamente y la desaprovecha. Esa les hubiera dado el empate. Olvera. Carlitos. Tienen de vuelta, ven cómo están triangulando bonito. Estrada. Arce. La recuperó el defensivo. Rojo. Y esa es una pelota larga bien lograda. Cristian Benítez. Carrera de marca y se impone la defensa. Rojas. Comandante Juan Pablo Rodríguez. Arce. Cristian Benítez. El defensa se responsabilizó. Arce. Y lo despoja de la pelota en la última oportunidad. Bien jugado con la cabeza. Cristian Benítez. Excelente voz. Aquí alerta. ¡Tamborilero! Libre. ¿Sacará el árbitro la tarjeta? Él sabe que no se debe de entrar de esa manera. El árbitro le enseña el cartón amarillo. Corrió con suerte que no lo lastimaran, Enrique. Y el otro jugador también tuvo suerte de que nada más le sacaran una tarjeta amarilla. Comandante. Cristian Benítez. Es el dueño. Llega la defensiva y saca la pelota por la raya. Un par de piernas frescas en el campo. Su segundo cambio de juego. Yo creo, Enrique, que es una buena decisión del técnico. Algo no le está gustando y yo creo que a la gente tampoco. Eso es una falta. Buen cabezazo. Achacado Baloy. ¡Uf! ¡Uf y recontra uf! ¡Hasta a mí se me pararon los pelos! Ese fue un buen esfuerzo, no tuvo suerte para poder concretar.
Bebé la juega. Bien por Bozo. Saca la bola. Entra Vasco. Ah, qué bien la defensa. Cristian Benítez. Ah, qué buena cobertura. Vean cómo llegó con excelsitud. Tiene Vicente. Cristian Benítez. Excelente el anticipo de la defensa. Machacado Baloy. Bien por Ludueña. A qué hermoso pase pone a temblar al rival. ¿Podrá rematar? ¿Podrá sacar? Necesita tirar. Mantiene fuera. Ese parecía un gol seguro. Desde ese ángulo, el portero se revolvió extraordinario. Buen lance del arquero. Le grita a sus compañeros, ¡vamos, muchachos! Despeja la pelota. Estrada. Simplemente no pudo conservar. ¡Qué buen lance defensivo! Defensa izquierdo, elige la lateral para que se deslice en el tiro libre. Pues esto ya está por terminar, Enrique. ¿En qué momento se presenta? Vamos a ver en qué acaba. Gran oportunidad en el saque de esquina. Vamos a ver si se aprovecha. Tiro de esquina, otra vez. Ahí va la pelota cruzada. Es peligroso. ¿Se aprovechará? Excelente control. Hicieron lo suficiente para ganar este partido. Partido muy apretado, pero no importa cómo ganes, sino que ganes. Tuvieron variantes, utilizaron disparos de media distancia y finalmente varios de ellos entraron y eso les dio el triunfo. Siempre agradecemos que nos sintonicen. Se despiden de ustedes, Ricardo Peláez. Y su servidor Enrique Bermúdez de la Serna. Aquí escogimos lo mejor en resumen para ustedes.